e Internet y las tecnologías nos permiten hacer cosas de estas. Pues hasta aquí he llegado. En este caso, el vídeo que está en el blog de Miquel, que es donde tenemos la escaleta y donde todo lo que sigue mandando con anticipación hasta ayer, se ha ido cargando. Si quieres, si lo veamos un minuto que tienes. Vale, hemos ido a Jorge Gavilla y no. Si quieres poner a Jorge Gavilla, te voy a aparecer el vídeo. No, sí, vale. No, yo creo que la gente, pues la gente ve lo apuntado y que lo vea, no es necesario. Está linkado y demás. Iñaki, no sé si quieres cargar alguna presentación, algún vídeo. Bueno, mi página es un rey cinético crítico, me vais a decir qué coño es eso, efectivamente, es una cosa rara, que yo también la acabo de descubrir hace poco. Bueno, el asunto es cómo conseguir pasta. Estamos hablando de temas serios. Bueno, aquí también están hablando de temas serios, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo creemos también, de lo del tema de las instituciones. Qué pena, ¿no? No lo estamos entendiendo. Bueno, pero aquí como vamos de buen rollito, o sea, como si no me hubiera pegado una paliza a la policía, vamos a suponer que no es mi caso, pero bueno, en realidad, muy cerquita, ¿verdad? Pero como vamos de buen rollito, vamos a hablar de lo que es la auditoría social en las ONGs, que es a lo que yo vengo. Bueno, llevo 25 años en ONGs, ¿eh? Yo fui uno de los que monté, entre otros muchísimos, Gesto por la Paz, estuve en Salaqueta, no sé si conocéis, he estado en temas de tercer mundo, bueno, 25 años. Bueno, pues estoy un poquito hasta los cojones. Esto es políticamente incorrecto decirlo, ¿verdad? Pues por eso lo digo. ¿Puedes, por favor, un poquitito separarte sí, de los que no se entienden? Perdona. Vale, gracias. Entonces, lo que ocurre es el tema siguiente, vamos a ver. Como diría Álvaro, que creo que me ha plagiado, me parece que me ha pillado toda la información y ya lo he dicho. Entonces, teniendo en cuenta que estoy absolutamente de acuerdo con el software libre, con todo lo que habéis dicho, me apunto al e-learning porque yo estudié en la UOC, no me tenéis nada que convencer, porque evidentemente todo eso ya lo sabemos y está todo demostrado. Una vez que tenemos en cuenta todo eso, bien, ahora como construimos un mundo diferente. Bien, pues por ejemplo, desde las ONGs, sabéis que hay mucha corrupción. Bueno, pues yo voy a un congreso, estoy en Madrid, y me encuentro con que es que la persona que representaba, por ejemplo, a UNICEF, era una chica de 25 años, con un MBA en USA, ¿verdad? Y nos estaba hablando de los niños de África y tal. Le digo, vamos a ver, pero yo es que cuando estudié ciencias de trabajo en la UOC, después de estudiar Derecho, con los antijesuitas y con los jesuitas, resulta que es que yo estudiaba, limpiaba a mi niña los pañales y luego estudiaba. Entonces, claro, es que, vamos a ver, pero ¿de qué mundo venimos? Venimos de mundos muy distintos, ¿verdad? Yo resulta que cuando hablo de las ONGs, hablo de estar con chavales con desintoxicados, con... Vamos a ver, pero ¿estamos hablando de marketing o estamos hablando de persona a persona, de testigos, de altruismo? Para los que no creen en el altruismo, los que hacemos y hemos hecho mucho altruismo y hemos perdido mucho dinero y mucho tiempo, no solo creemos en eso, sino que afirmamos que la alternativa a esta sociedad no solo es el emprendizaje, no solo son los emprendedores, la alternativa a esta sociedad es los que somos altruistas. No ni yo, no ni Iñaki Alonso, ni Pedro Pérez, ni Juan Goytelaya. Somos los que damos, Es decir, que hasta lo que no tenemos. Esa somos la alternativa, que es justo la antipolítica de este país. Bien, una vez que queda aclarado eso, ahora yo suelto mi chapa. ¿Qué es un auditor social? Me diréis vosotros, ¿qué coño es un auditor social? Bueno, pues es un señor que nació de la responsabilidad social corporativa para investigar en las empresas, que era lo que decían, que era la hipocresía, vamos. Como sabéis, como la calidad, ¿verdad? Los que sabéis que lleváis temas de calidad, sabéis lo que hay, ¿verdad? La hipocresía de las empresas. Bueno, pues con la hipocresía de las ONGs también. Entonces es un sistema en el que yo os doy el algodón y vosotros sois los que comprobáis el dinero que vais a dar, si lo vais a dar, por vuestro voluntariado, a ver a quién va y cómo va. Pero para que lo hagáis vosotros. No nadie, vosotros, cada uno de vosotros. ¿Por qué? Porque creemos en la inteligencia colectiva, porque nosotros estamos, sí estamos seguros, no con las instituciones, no con estas trampas jurídico-administrativas, no con el Ararteco, que se le olvida el otro día cómo se atropelló una camioneta de la Ertzaintza, porque casualmente no figura en los archivos de la Ertzaintza. ¡Ah! ¡Coño! Con la verdadera legalidad, no con la falsa, no con la oculta, no con la falsa contabilidad. Eso no es revolucionario decirlo, es evolucionario. Yo no soy revolucionario, lo afirmo, soy evolucionario. Porque eso significa que jamás vamos a utilizar las armas.
Nuestro arma es nuestro testimonio.